Guatemala es un país donde hay una tremenda desigualdad. Una desigualdad que nosotros podemos definir como violencia. Porque imagínese un pueblo donde hay unos pocos que son ricos y que todo lo tienen y lo poseen, y la mayor parte no tiene nada, pues esta es una situación violenta, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Es que mataron a mi papá y a mi mamá. Una papá. Trae la pacha a tu hermano. Yo, trae la pacha de sal. Es que lo mataron porque fueron unos soldados. Que mi mamá se escondió en ese río. Los soldados pasaron y lo mataron. Nosotros corrimos y nos escondimos en el monte. Y hizo de noche y pasaron los soldados. Y después amaneció y estaba de noche. Nos fuimos en otro lado y allí nos durmieron. Después hizo de día y después fuimos a ver nuestra casa. Y después hizo un día allí y nos venimos a Guatemala. Cuando llegaron los soldados y nos fueron a matar, entonces nos reunimos en una casa y después a la noche llegaron a matar. ¿Mataron a quiénes? A mi mamá y también a mi papá. ¿Y tus hermanos? ¿Eh? ¿Tus hermanos? Sí, son solo dos hermanos. ¿Mataron? Sí. Es que los gentes cuando está aquí vivo, cuando vienen los ejércitos y saber qué pasaría y ellos los ejércitos vienen a matar con bala y después eso quemaron la casa y juntaron las mujeres aquí y los hombres allá y los muchachos aquí. Sí.
¿Y cuántos fueron? Creo que hay, con todos los muchachos, hay 83. ¿83? Sí. ¿Y al mismo tiempo lo han hecho? Al mismo tiempo, cuando murió como a las 3 de la tarde. ¿Y entonces metieron todos los mujeres aquí en este? Sí, lugar. Aquí juntaron todo. ¿Y después qué pasó? Después entonces ahí dejaron botado todos y metieron fuego. Entonces metieron fuego y dejaron así solo y se fue los ejércitos a Patalcal. ¿Y en la otra casa había niños? Hay niños aquí en otro caso donde está esa escoba. Y otro caso donde se murieron los gentes, ahí está todavía la seña. ¿Y cuántos niños fueron? Eso sí, de saber cuántos los niños. Creo que tal vez hay unos 20 o tal vez unos 25. ¿Han matado a gente en otras aldeas también? Sí, pues, mataron la gente. Sí, supo razón ahí, mataron unos aquí en Sebebe y Olcultac también. Al mismo hora que murió esto. Ah, sí. Sí. ¿Y allá cuánta gente murieron? Eso sí, saber cuántos murió aquí en Sebebe y Olcultac también, porque nosotros, supo razón, tal vez aquí murieron como 30 a Sebebe. Ah, sí. Y creo que hay 15 o 16 en Olcultac. ¿Y ahora ustedes tienen miedo por el ejército? Ah, tenemos miedo, pues. Ah, sí. Es la bala, ¿acaso queremos morir? ¿Cómo no? Tengo nuestros hermanos, sí, con sus esposas. Ellos que murió aquí con sus hijos también. En el miércoles les mataron los ejércitos, ya en el domingo nos pidieron orden allá en el pueblo y aquí nos vinimos a enterar ellos. ¿Y qué pensaba usted cuando venía aquí? Pues como el del tiro fue a ellos. Sí. Las mujeres pues y quemaron aquí. Sí. Quemaron. Muchas informaciones no llegaron a la prensa. Muchas masacres que se realizaron en el país apenas se conocían. El caso, por ejemplo, de la aldea San Francisco de Nentón tardó 3 meses en realmente conocerse a nivel mundial esa masacre. En el finca San Francisco, el Víctor Manuel, sí. Bolaño, en el centro capital Guatemala, era en sus fincas en donde nosotros estuvimos viviendo en estos tiempos cuando la guerra pasó, en el 17 de julio, allí pasó la guerra. ¿Hubieron muertos ahí? Hubo muertos, señor. ¿Cuántos? Hubo 280 personas que se murió con todo, y criaturas, y mujeres, y hombres. ¿Y cómo las mataron? Lo mataron con cuchillos y con machete. Sí. Y balacearon unas cuantas personas. Es nada más lo que mataron con machete, señor. ¿Y después qué hicieron? Después de eso lo quemaron la casa ejidal y de una vez quemaron la gente y todo. Sí. Y de allí la gente quedó derramada de una vez, la gente, y ninguno se lo entierraron, la gente de allá, en nuestras colonias allí en San Francisco. Cuando yo llegué en mi casa, toda la gente que ahí están allá en nuestra casa, y mi padre, mi madre, mis familias, todos, y mis abuelitos, y mis abuelitas, todos se quedaron muertos. Y yo me escapé en la guerra porque hoy estuve yo en el trabajo. Y en cuanto a los refugiados externos en México, nos confirman que son más de 100.000 refugiados. Mi papá y otro quedó muerto ahí en San Francisco, sí, en Yalambujocho. Allí sí salimos todos pues en Yalambujocho. Aquí estamos, aquí en Cuauhtémoc, refugiados. Y nosotros estamos aquí pues bien lástima y no tenemos nada, ni puede que trabajar nada. Estamos trabajando aquí, estamos solitos pues aquí. Y nosotros estamos pasamos sufriendo. El ejército, los mataron todas. Y pasó por unos, allá por, eso nos por unos cuantos. Pues. El ejército sí. Pasó ahí en Yalambujocho, lo mataron nuestros paisanos. Y ahora pues, saber cómo están nuestros lugares, si no sabemos nosotros. Como ya hace tiempo. Ya salimos, sí. Como unos años y medio. Sí. Por eso ahí masacraron todos nuestros hermanos, nuestras familias. Con nuestros, el ejército de gobierno. Bastante gente mataron donde sí, salimos pues, por eso nos... miles de gente murieron ahí. Sí.
frontera, ahí en Yalcastán, en Yaltoya, San Francisco, Bulet, vamos, animales, Aguacate, Milpas, todos. Todos capitales, todos. Quedamos. Ahí sí todo ahora lo acabaron, pues, los ejércitos. Salimos por la sencilla razón de que los soldados estaban masacrando a la gente. Y por esa razón, por el miedo, nosotros salimos y venimos a alojarnos aquí en territorio mexicano. Y está comprobado los hechos porque, según se vio los hechos, las injusticias que los soldados estaban matando gente, quemando las casas, tumbando los árboles, como así la siembra de café, caña o guineo. Toda la siembra del campesino lo tumbaron. ¿Y usted cuándo piensa que puede regresar a Guatemala? Pues hasta aquí, ahorita no se sabe. Hasta que diga el gobierno mexicano, regresaremos. Mientras que no haya paz en Guatemala, no regresamos. Sí, porque si no, a morir vamos en nuestro lugar. Sí, ¿usted piensa entonces que el ejército va a matar a la gente otra vez? Casualmente que sí, porque se está viendo las cosas, que hay muchos masacres en varias partes. En un momento, el año pasado, los obispos de Guatemala mencionaron la cifra de 1 millón de guatemaltecos que estaban como refugiados, ¿no?, a causa de toda esa ofensiva contra insurgente del ejército. ¿Y cuánto gente hay en Guatemala? En Guatemala tiene un poquito más de 7 millones de habitantes, 7,5 millones. Entonces eso significa de que cada 7 hay una persona en estas condiciones. Sí, mi esposo de Quiché. Sí. ¿Y qué pasó en su aldea? Y como hubo esa guerrilla, nos venimos huyéndonos. Y nos salimos huyendo con las criaturas y mi esposo. Pasamos 2 días en la calle sufriendo. ¿Y el ejército venía para matar? Venía para allá, y salimos, dejamos todos los animales, todos lo perdimos. ¿Y qué pasó? ¿Han matado a gente ahí? Ahí mataron bastante gente. Todos, bastantes, les quitaron la cabeza, los dejaron tirar en la calle. ¿Y qué pasó ahora? ¿Usted vive ahora entonces? Y ahora estoy yo aquí en Guatemala sufriendo con las criaturas y estoy alquilando. Sí. Sí, estoy alquilando. ¿Y su esposa está trabajando? Mi esposo está trabajando de venta poquito de venta en la calle, de verdad. Comestible. ¿Y cuánto gana más o menos en el día? Una vez gana 2 quetzales, $2.50. ¿Y qué se hace con el dinero más o menos? El piso lo ocupamos para el santo que comer del día. Sí. ¿Qué se come habitualmente? Y del día comemos frijolitos, hacemos arroz y nuestro maicito del día. ¿Y este dinero aguanta para usted? No aguanta, el poquito del día, el poquito tenemos que ver qué hacemos en el día, sufrimos tanto. Día, ¿y esta es su casa, sí? Sí, esta es que le están dando alquilar y pasando de los tiempecitos que Dios, si nos devolvemos otra vez o ya no volvemos otra vez a nuestros hogares. ¿Hasta el sí, en Quiché? Y eso, mi esposo está muy sentido ahora porque él quiere volver a regresar otra vez, pero yo no me animo a irme otra vez como no soy de allá. No me animo a irme otra vez. La tierra que me...
que tenga sus carros de adobe y una que otra callera empedrada. Yo ha sido con todo mi ser. Regresar a mi pueblo querido. Y mi Dios me lo ha de conceder. Cualquiera y a veces ni lo conocemos. ¿Y cuántas pagan para ver? Para ocuparse uno. Sí. Cinco. Cinco quetzales. Sí. ¿Para ustedes también? Sí. Nosotros cobramos cinco también. Sí. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 15. 15. 15 también. 15 también. Sí. ¿Y de dónde viene? Yo vengo de San Juan Zacatepec. Yo también. Y están trabajando aquí ahora, sí. Sí. ¿Cuántos años tienes? 11. 11 años. ¿Y estás en la escuela? No. ¿Por qué? Porque no tengo papá. Sí, entonces trabajas. Sí. ¿Y qué pasó con tu papá? Pues él murió solo. ¿Cómo se murió? Es que él estaba trabajando cuando murió. Sí. ¿Y venían los soldados? Sí. ¿Y sacaron a casa o cómo? Murió él con ellos. Sí. ¿Pero cómo se fue? ¿Que sacaron la casa? Sí. ¿Y después dónde se fue con él? Saber dónde lo iban a matar. ¿Pero quizás en la base? Sí. Soldados, pues son personas del pueblo, ¿no? Son muchachos en su mayoría indígenas, pero que fueron secuestrados ellos mismos para entrar al servicio militar, porque el modo de reclutar a los soldados es precisamente agarrando a los muchachos y llevándolos a la fuerza. Los someten a un tratamiento muy brutal, ¿no? Y luego lo someten también a todo un proceso que es como un lavado de cerebro, hasta tal punto de que estas personas, ¿no? Estos muchachos que, como nos dicen, ¿verdad?, en el momento de ser secuestrados para el ejército eran muy buenos, después se han convertido en máquinas de matar. ¡Derecha! ¡Enemigo! كنت كريستيان تشيش كمسي وتلقتش ما غاتش قتش ما غاتش قاب ما غاتش كون كاش وكنا وتلا انت كخين جي خولين قولال تو قاب لا كنتن تشي كمان كي قولال قولال نقش 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 اش كاتي كاش وكاي توس شو قال لك شو قاس كتش برك جوك شو شال كم زنكيل توس شو قال لك تخوني لا ما خونش بالطا ما خون كريستيان تشيش كمسي كقول لك ما خونش كي جاش كنا. Es el que fichó, ¿no? Pero me parece que es el chico, ¿no? La chacha, chica, ¿no?
خواجیچ خوابوب نقب اشتیاب لبوب نمیتونه شد کریستیان باشتی ولاده کولن راش چلا چک سلقه گلوال سلقه گلوال چلا چک پر تخ مسکاچن مسکاچن تقنخش شوق جواب لیک تقو کن فقیر کتان ره چگنا نق مسرایا کن چکولا لوت مسکیخین نقن نتنگاچ نکوی بک نقنی شقلین اقاچین داشت نکو Más son. Cuando de que, ¿por qué eres? ¿Cómo le encajas que haces? ¿Me encajas que haces? ¿Qué an? ¿O qué hizo? ¿O te arrastró? ¿Qué hago de cuar? ¿Saliha? ¿Qué hago de cuar? ¿Qué hago de qué? ¿Sho cuar son? ¿Qué le gusta tanto con ajo? ¿Sabes qué hago? ¿Sabes qué hago? ¿Lo guardo qué cuar? Tengo la lengua chica y vil. ¿Tengo la Entonces, yo lo entregué al soldado. Sí. Si ves. Para que no morir. Si ves, para que no morir. Nosotros, porque no queremos a morir, porque por eso que entregamos aquí. ¿Cuánto tiempo estuvieron en las montañas? 2 años. ¿Y cómo se aguantan en las montañas? Nosotros sufrimos porque mucha represión por el masacre. Sí. Estamos muriendo mucho los campesinos, por eso salimos huyendo. Salimos huyendo en el monte y hasta ahora regresamos otra vez en el pueblo. Y murieron, ¿no? Mucha gente ahí. Murieron como, con nosotros pues en unos días de Río Negro murieron como 450. ¿400? Sí. ¿Cuándo fue eso? Fue hace 2 años. ¿Hace eso? ¿Cuándo el ejército venía? Sí. Al sí. Entonces después, por eso nosotros tenemos miedo. Sí, pues, por el miedo, pues. Sí, sí, sí. ¿Y de qué pueblo vinieron ustedes? Nosotros somos de Baja Verapaz, sí. Rabinal, departamento de Salamanca. Sí. Sí. Pues, la sana con que el cochacho, sana con coca, que el cabe, que el cochacho, junil, tul, sal, café. Chichunil, que cacui. Pues, que chale salaga, es catle cochacho. Kujik, kosa kalan kalabaljik. Makaj katawr kharan. Kishkam kish katch hotel karo qayb. Chone el qatam. Kikatan kor sala kalabal. Hokanji kish ban qay khujik ut. Hokanji. Tas kish katajik qatar. Kujik. Hokanji kawe li ek. Vienen procedentes de 20 comunidades del departamento de Alta Verapaz, municipios de San Cristóbal, Verapaz y Cobán. Y están fuera, antes en la montaña, ¿qué pasó con ellos ahí? Sí, es que esta gente en su mayoría fueron engañados por la subversión y estuvieron en campamentos subversivos de 2 años atrás. Pero parece que unos de ellos también eran activos. Sí,
tenemos un total de 25 personas que están aquí en el campamento que fueron ayudantes de los comandantes subversivos y participaron en varias acciones. ¿Y la reeducación es efectiva ahora? Sí, gracias a Dios hemos logrado bastante éxito porque se trabaja a base de operaciones ideológicas y psicológicas. De principio, pues, tienen ellos duda, temor y desconfianza en lo que se les dice, pero a través del tiempo y de la confianza que ellos mismos van teniendo, se han vuelto muy positivos. Y se trabaja aquí a base de autodisciplina y autoconfianza, porque ellos mismos son los que están trabajando en pro de su desarrollo. Estoy muy, muy feliz en este campamento, porque todos sabemos que los que nos engañaron y hemos sufrido mucho en la montaña, porque nosotros no supimos lo que nos iban a hacer los que nos engañaron. Los subversivos nos metieron en mucho sufrimiento, nos ofrecieron muchas cosas, nos ofrecieron tierra, carro, pisto, y de todos los desiertos. Ese es el engaño. Y ahora que estamos viendo al ejército, nos está ayudando, no como los subversivos, nos ofrecieron muchas cosas y no cumplieron. Solo lo que nos hicieron es matar, porque han muerto muchas personas por el hambre, por aguantar frío, por aguantar aire. En este campamento estamos practicando cómo vamos a hacer en una comunidad donde vamos a ir a trabajar. Porque aquí estamos en un campamento solo nada más para que nosotros nos alentamos y no es aquí, no vamos a estar todo el tiempo, sino que vamos a ir a trabajar en otro, en una comunidad. Como también el movimiento guerrillero consiguió un gran apoyo en la población civil, entonces la represión también ha ido dirigiéndose hacia controlar esa población. Y eso es el elemento que tenemos en las aldeas modelo. Va a ocupar el destacamento, un pequeño destacamento militar. Porque nosotros, en la medida que consolidamos terreno con la población, entonces dejamos un personal de militar para protección de la aldea y avanzamos con el resto de las unidades a la montaña. Prefieren vivir en una población junta para que haya auxilio mutuo. ¿Verdad? Uno, el vecino, protege al vecino, etcétera, es más fácil, ¿verdad? Entonces es lo que nosotros estamos haciendo. Aquí se va a fundar una aldea ya las casas juntas, como que fuera un pueblo urbano. Entonces nos
la protección que nosotros les vamos a brindar es organizarlos mejor en su aldea. Lo decía Mao Tse-tung, ¿verdad? Que el pez es al agua como el agua es al pez. Y en este caso, pues, se puede traducir lo mismo para los subversivos, ¿verdad? Ganando ellos la población, pudieron haber ganado la guerra. Ahora eso se ha revertido y nosotros hemos ganado la población. Y esa es nuestra lucha. Estamos tratando y trabajando para que la población esté unida con el ejército. Interesante aquí en la población de esta aldea Salval es de que existen dos grupos étnicos, el grupo Ishil, que es el mayoritario, y un grupo Quiché. Los dos hablan lenguas distintas, y hablan la lengua Ishil y la lengua Quiché. Pero es interesante ver que existe un proceso de integración cultural entre los dos. No hay, ustedes pueden ver que están trabajando. Aquí tenemos una muchacha del grupo Ishil, una señora con su niño, ella es Quiché. Entonces no hay ningún problema, están en buena armonía y no existe problemas de diferencia de cultura. Parece que con el tiempo puede ser que el grupo mayoritario absorba al grupo Quiché, ¿verdad? Especialmente en cuanto al idioma, pero no existe ningún problema. Aquí hay un proceso de integración muy beneficioso, porque tanto el grupo Quiché, que normalmente vive al sur de esta área, el área de Chuatuj, más hacia el otro lado de los Cuchumatanes, pero han venido a integrarse aquí a estas regiones, han vivido por bastante tiempo, y aquí en estas aldeas, como la aldea es un centro urbano, entonces ellos van a tener la oportunidad de convivir con sus compatriotas de otro grupo, el grupo Ishil. No hay ningún problema en el proceso de integración. El surgimiento del nuevo pueblo de Chisec se debe pues a que hace más o menos 2 años fue asolado totalmente por la subversión. Y de esa fecha para acá se pobló de nuevo, se hizo la nueva organización del nuevo pueblo con familias de un 50% de aquí del pueblo, originarios de aquí de Chisec, y el resto pues de familias que han venido de otros lugares. Del mismo departamento de la Alta Verapaz. Hay ladinos también aquí. Así, definitivamente. Contamos con un 25% de gente ladina y el resto de gente campesina, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo es con la población? Entonces van a aprender español también. Ah, sí, definitivamente el español tienen que aprenderlo, porque la meta es castellanizar, educar y mejorar el aspecto educacional y cultural y social de nuestro medio. Sí, el ejército de Guatemala trata de mantener informada a la población sobre las características de los nuevos programas, y para eso entonces utiliza técnicas especiales de medios de comunicación. En las áreas de montaña como estas, por ejemplo, mantenemos siempre informada a la población sobre lo que está pasando, y además estamos enseñándoles a ellos
lo que es vivir en libertad. ¿Qué educación tiene usted? Soy oficial de graduado en la Escuela Politécnica de Guatemala, es decir, en la Academia Militar. Sí. Y ese es mi... Pero usted tiene la especialidad de psicología. Bueno, he trabajado en esto, pero mi especialidad es infantería. Soy oficial de infantería y en esto trabajo. Sí, pero usted ha dicho que tenía educación de Fort Bragg también en los Estados Unidos. Hemos tenido. Sí, así. Es que no, yo no puedo comprometer esto. Sí. Perdón, ¿no? Sí. Hay muchas formas de represión. Está la masacre, está también la represión selectiva, cuando hay un líder, cuando hay una persona de mucho impacto en el pueblo, entonces lo eliminan. A veces lo secuestran y lo desaparecen, ¿no? La misma forma de que estábamos hablando de aldea modelo y de patrulla civil también es una forma de reprimir al pueblo. ¿Cuántos días en el mes tienen que hacer las patrullas? De cada grupo. De cada grupo, sí. De cada grupo, pues así como dijimos, 18 días. 18 días. 18 días. Antes de cada mes, pero antes. En cambio ahora 18 días. Entonces, entre 18 días venimos otra vez también. Sí. Entonces es bastante duro hacerlo para la economía de una familia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cuántos son en un grupo? Pues un grupo, nosotros somos 25 ahora, sí. ¿Y es bajo del ejército de cubano? Sí, sí. Bueno, las patrullas, bueno, tienen más o menos como año y medio, tal vez, de haberse organizado. Pues anteriormente se habían organizado en las aldeas, ¿sí? En los lugares pues retirados del pueblo. Y después, cuando la situación pues se puso pues al rojo vivo, entonces ya obligaron pues a las personas aquí en la ciudad a hacer patrullas. Entonces no son voluntarios. Voluntarios no. Pues hubo una presión ahí de parte, digamos, del gobierno, pues. Y los que no llegaban, pues, tenían como un castigo, digamos, los arrestaban. O ya los trataban como subversivos, pues, al no hacer patrullas. ¿Y qué pasa si se trata uno como subversivo? El castigo de ellos, pues, era de una vez eliminarlos, pues. Ajá. Y si un patrullero niega a matar a alguien, ¿qué se pasa con él, con el patrullero? Se va también, lo matan. ¿Quién va a lo matar? El,
el ejército. Los campos de concentración, como alguien dijo, no hay en Guatemala campos de concentración porque no se ven campos con alambre espigado, ¿no? Pero claro, la forma puede ser diferente, pero la realidad es la misma, de que también esas famosas aldeas modelos son campos de concentración. The defendants were to plead guilty or not guilty to the charges against them. They will proceed in turn to a point in the dock opposite.